Hola chicos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted qué tal? Oh, bien, eso ya me despertó. Pongan su presente y prendan sus cámaras, por favor. ¿Vale? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Parte de bien guapos y guapas. Me decir, ay, la maestra ya anda atrás de mí, ¿no? Lo digo como un cumplido, ¿eh? Chicos, última clase de metodología de la investigación 1. Ya por fin van a dejar de ver a esta maestra todos los días. Chicos, el día de mañana es su examen, 9 de la mañana, yo voy a estar conectada en punto de la hora para poder estar pendiente, si tiene alguna duda, alguna dificultad con el examen. Recuerden revisar que se haya enviado. ¿Cómo puedo revisar eso? Pues me vuelvo a meter al examen, si me deja contestar otra vez o si me permite o no me sale el mensaje de cuestionario ya ha sido contestado, entonces me preguntan, maestra, ¿ya le llegó mi calificación? Porque si no ha llegado, entonces no se va a registrar, y si no se registra, yo no voy a estar preguntando uno por uno. Guadalupe, ¿hiciste examen? Ay, es que no me aparece tu calificación. Fátima, ¿hiciste examen? Pues no, chicos, porque tengo muchos, muchos alumnos. Entonces, pues a veces no se puede, ¿vale? ¿Alguien me falta exponer en este grupo todavía? No, ¿verdad? ¿Ya estamos todos? Perfecto. Comentarles, necesito que pongan apellido paterno, materno, nombres, ya les había comentado esto, pero se los vuelvo a recalcar por si ya se les había olvidado, porque es muy necesario que lo pongan así en el examen. Otra cosa que les quiero comentar, sus calificaciones van a aparecer a partir del día 10 de diciembre. El 10 de diciembre, no sé si tengan que ir a la escuela o se las van a enviar de manera virtual, pero si es así, esténse al pendiente del grupo de WhatsApp de metodología. Ahí es donde el director o el subdirector se pone en contacto con ustedes para cualquier información que se les vaya a enviar. Entonces no se vayan a salir de mis grupos, por favor, porque es de los que están más completos. Comentarles también, chicos, que los que se vayan a ir a exámenes extraordinarios de cualquier materia, solamente se aplicarán 13, 14 y 15 de diciembre. Las cosas ahora sí que ya no son como antes. En esta ocasión, en este año, no van a dejar que hagan exámenes extemporáneos. Hay algunos de sus compañeros que no recogen calificaciones y que en enero les dicen, debes 2 materias. Y vas y pagas tus extras y te puedes inscribir. Ahora no. Si tú no te recibiste calificaciones en diciembre y no hiciste tus exámenes, ya no te puedes inscribir al siguiente semestre. Por eso es que se los hemos estado diciendo clase con clase para que no se les vaya a pasar. No, yo sé que ustedes, los que están aquí, casi ninguno se va a ir extraordinario, pero si alguno de los que andan perdidos por ahí ve la clase, pues ya se va a enterar de que no va a haber exámenes extemporáneos. Ya les mandé un reglamento de cómo se van a hacer los exámenes. Todos ya tuvieron que haber enviado su recibo. Levánteme la mano los que ya enviaron recibo. Reacción de manita arriba, por favor. Los que ya enviaron recibo, por favor, para saber quiénes son. Y los que todavía no, a ver, déjenme que Katherine, Atsiri, ¿todavía no mandan su recibo? ¿Ustedes tres, Erika, Atsiri, qué sale? No, a mí se me ha olvidado, maestra. Ahorita okay. Sí, yo ya ¿ahorita? lo mandé. Perfecto. Atsiri, mándalo ahorita mismo. Eric, ¿ya lo mandaste? Te espero para que subas tu manita, Atsiri, por favor. Pérez, sí, Martínez, Eric, ¿ya lo tienes? ¿A todos los ya les llegó la invitación, chicos? Perfecto. ¿Ya comprobaron que pueden entrar a su examen o lo van a hacer 3 segundos antes y van a empezar? Maestro, no puedo entrar. Maestro, es que a mí no me llegó nada. Maestro, es que y saturan al maestro y luego
Pues imagínense, es una tensión muy fuerte. Si yo ahorita estoy tensa y eso que yo no soy el subdirector, imagínense al que tiene que mandar todas las invitaciones. No bajen la mano. Kimberly, ¿tú ya lo mandaste? Vamos a esperar. Eric. Pérez Martínez, Eric. Vamos a ver si no puso nada en el chat. No. Eric, ¿sí me escuchas? No, pues Eric ya se nos fue. Ha dicho antes de que pida el recibo. Ok. Siri, ¿cómo vamos? Recuerden que se manda nombre completo, grado, grupo y su correo electrónico que esté correcto, porque si no está correcto, no les va a llegar la invitación. Si desactivaron las notificaciones de los correos electrónicos de Classroom, actívenlas otra vez porque es importante. Ok, entonces, el día de hoy vamos a practicar con la guía. Ya todos tienen la guía completa, eso espero, que ya la tengan contestada y que la hayan estudiado. El día de hoy no pueden sacar la libreta, no la pueden sacar. ¿Por qué quiero que no saquen la libreta? Kim, Achiri, me avisas cuando ya esté, por favor. Ya pueden bajar su manita si quieren. Ya, maestra, ya está. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya bajen la mano. Todos, por favor. Comentarles, ¿por qué no quiero que saquen la libreta? ¿Por qué? Porque quiero retarlos a ver cuánto saben. No para ponerlos en vergüenza. Ah, ya vieron que César no se la sabe. Ah, ya vieron que Kimberly no se la supo. No, chicos. Yo lo que necesito es que ustedes se reten. Vean qué tanto saben y cuánto les falta estudiar. Si yo puedo medir el día de hoy, ching, no me sabía esa. Ay, esa tampoco. Ay, esa menos. Ay, esa no sé ni cuándo la vimos. Entonces, puedo ponerme en alerta y saber que tengo que estudiar. Pero si sacamos la libreta y ustedes hacen como que me contestan y yo hago como que les creo, pues nunca vamos a medir esa capacidad. Y mañana, que va a ser el día esencial, pues a lo mejor me voy a fallar a mí mismo por no haberme retado desde el principio. A lo mejor ahorita pueden leer de reojo las respuestas, pero quien se engañan son ustedes nada más. Si yo digo, ay maestra, ¿qué cree que esa no me la sé? Perfecto, le pregunto a otro. Pero ya sé que la pregunta 2 o la 3 la tengo que estudiar, ¿ok? Entonces, ese es el truco para que yo pueda estudiar. Si me engaño, pues allá ustedes. Pero yo les reto a que ustedes se examinen a sí mismos, ¿ok? Que digan, ay, sí, tengo que estudiar más. Ok, vamos con la pregunta 1 y les voy a preguntar conforme los tengo en el orden en la pantalla, ¿vale? ¿Con qué otro nombre le vamos a conocer a los medios de investigación, Fabiola? Medios documentales. Medios documentales, muy bien. Salomé, ¿cuáles son los tipos de medios de investigación? Los, ¿qué dijo? ¿Cuáles son los tipos de medios de investigación? Son 3. No era lo de biblioteca. No, biblioteca, ¿no? Una empieza con D, otro con C y otro con E. Documentales de campo y de investigación. Experimentales, experimentales. Documentales de campo y experimentales, son 3, ¿vale? Si yo asimilo las preguntas con las respuestas, puedo saber que un medio de investigación, medio, son 3, documental, experimental y de campo. Asimilo palabras clave con la respuesta, ¿ok? Siguiente pregunta para Fátima. ¿Cuáles son los tipos de medios documentales? Medios documentales, tipos de medios documentales. Los primeros eran medios de investigación. ¿Cómo puedo investigar? Pues en el campo, en documentos o haciendo experimentos. Pero ¿cuáles son esos medios documentales? Te voy a dar una pista, Fátima. Los medios documentales son lugares. Biblioteca. Biblioteca, muy bien. Hemeroteca, ay, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Biblioteca, hemeroteca. Biblioteca.
Todo lo que acabe en ECA, ¿no? Archivo, biblioteca, fonoteca y todo lo que acabe en ECA. Muy bien. Entonces, si yo quiero medio, si yo quiero asimilar medio con lugar. Medio es un lugar, ¿ok? Para que así vayan asimilando, porque medio documental y medio de investigación, pues se parece. Ajá, uno. Ajá. Es que tuvo perritos mi perrita y los quieren presumir. Son unos pequeñitos y hermosos Doberman. Ay, están hermosos. Ahí sí, ¿alguien quiere uno? Con dinero en mano. Ah, el cierto. Siguiente. Para Josué. Lugar donde se resguardan los documentos de tipo sonoro. Sonoro. Empieza con F. ¿Sí, José? ¿No? Espérame, como baja la mano para que los pongan en orden todavía. Señorita María de Los Ángeles, para ya no decirle Neri. No, sí, dígame Neri, no hay problema. Fonoteca. Fonoteca, muy bien. Jonathan, ¿dónde anda Jonathan? ¿Ya me escucha Jonathan? Déjenle, escribo que sí entra otra vez. Bien, se gato. Ah, no se envía. Ah, creo que sí se envía. Ok, siguiente pregunta. Para Josué otra vez. Lugar donde se resguardan los documentos de tipo visual, audiovisual, como las películas. Empieza con V. Videoteca. Videoteca, muy bien. ¿Vale? Lugar donde se resguardan los documentos de publicaciones periódicas, Briana. A ver, espérame tantito, donde dice pequeño. Empieza con H. Hemeroteca. Hemeroteca, muy bien. Siguiente pregunta para César. Institución, asociación o persona que recopila, procesa y pone a disposición documentos rigurosamente elaborados. Fuentes de información. Muy bien, César. Siguiente. ¿Son los atributos de las fuentes de información, Vania? ¿Me la puedo repetir? Atributos de las fuentes de información. Ay, no sé. ¿No te acuerdas? ¿Guadalupe? No, profe. Don't worry, be happy. Guadalupe. Una empieza con V. ¿Biblioteca? No. Atributos de las fuentes de información. O sea, ¿cuáles son sus mejores características? Que tengan qué y qué. Una empieza con V, una con C, una con T y otra con E. ¿No? Ok, Atiri. ¿Tampoco? Ángela. Sherlyn, Jonathan, Eric, alguien. ¿No? Solo recuerdo que una era valor. Muy bien, Sherlyn, valor. ¿Cuál otra? Valor, ¿qué más? Temporalidad. Temporalidad, espacialidad y confiabilidad. Apréndanselas. Si no, tatúanselas aquí, véanse al espejo mañana. Ok. Atributos de las fuentes de información, valor y confiabilidad. Valor, confiabilidad. Ay, ¿quién le puede decir a este niño que sí? No se envió mi mensaje. Ah, ya.
Valor, confiabilidad, temporalidad y espacialidad. Son cuatro, ¿vale? Son atributos, son características. Muy bien. Siguiente. Esta pregunta es para... Nos quedamos en César, en Guadalupe, para Guadalupe. Es una fuente de información que podemos encontrar en una tesis. Tipo de fuente de información que encuentro en una tesis. Empieza con B. No es la cibergráfica. Biblioteca, no, ¿verdad? Sí empieza con biblio, pero no es biblioteca. Y acaba con gráfica. Guadalupe. Si empieza con biblio y acaba con gráfica, ¿cuál será? Bibliográfica. Muy bien. Siguiente. Tipo de fuente documental que podemos encontrar en una revista, Chiri. Ah, Chiri. ¿Sí o no? Kimberly. ¿Hemerográfica? Muy bien, hemerográfica. ¿Cuáles son los tipos de fuentes cibergráficas, Ángela? ¿Dónde me escucha? Sherlyn, ¿tipos de fuentes cibergráficas? Página web y blog. Muy bien, página blog, ya inventé otra. Página web, blog, revista, libro digital, periódico digital, ¿vale? Todas esas. Muy bien. Siguiente, es una fuente documental bibliográfica. ¿Cuáles son las fuentes documentales bibliográficas, Fabiola? Esa es la más fácil, ¿eh? Fuente documental bibliográfica. Dime, señorita María de Los Ángeles. Era libro, tesis, tesinas, monografías. Y Ay, las otras ya no me acuerdo. Libro, tesis, tesina, enciclopedia, diccionario, monografía, tesauro y algo así por ahí. Me supe siete. Creo que son 10, ¿no? Pero por ahí van. Les voy a poner una de las no tan comunes para que las estudien, ¿vale? No les voy a poner libro, obviamente. Ni tesis, ni tesina, ni tesauro. Ya les di una pista, si no se las aprendo. ¿Ok? Siguiente. Fuentes documentales hemerográficas. ¿Cuáles son, Fátima? No me salte los ojos. Revistas. Revistas y más revistas. Revista, periódico, gaceta, almanaque, boletín, son cinco. Periódico, gaceta, boletín, almanaque y periódico. No les voy a poner, obviamente, ni revista ni periódico. Aguas, porque si no se la saben, a rato no me estén. Ay, maestra, estaba bien difícil el examen. Ya le estoy diciendo cómo estudiar. Muy bien, siguiente pregunta para César. Es una fuente documental cibergráfica. ¿Cuáles son las fuentes documentales cibergráficas? Página web y gaceta. Ah, ya gaceta me la cuatrapeaste porque esa es hemerográfica. Página web, ¿está bien? Blog, revista, libro, periódico digital y documentos digitales, que podría ser un PDF, un XLS, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Siguiente.
Instrumento que me sirve para registrar la fuente documental que se está utilizando en un libro, Briana. Ficha bibliográfica. Muy bien, ahí va una más difícil para Salomé. Déjenle contesto a Jonathan. Son recursos que se emplean para identificar diversas fuentes de información, Salomé. Recursos que se emplean para identificar fuentes de información. Son las... Ay, ¿cómo se llama? Las fichas de identificación, algo así. Muy bien, ficha de identificación. Hace rato nadie la atinaba y yo, ¿qué es esto? Su INE. Le digo, ¿pero me sirve para qué? Como identificación, le digo, ¿y si le ponen la palabra ficha? Ah, ficha de identificación. Acuérdense, ¿vale? Por favor. Siguiente, es el tipo de ficha bibliográfica que lleva el número de páginas donde se encontró la información, Guadalupe. ¿Cuál es el tipo de ficha bibliográfica que lleva el número de páginas? ¿Ficha hemerográfica? A ver, otra vez, escúchame. Ficha bibliográfica que pone el número de páginas donde se encontró la información. Empieza con P. ¿Ficha bibliográfica qué? Neri, si pudieras desgreñar a alguien, ya lo estuvieras haciendo ahorita. ¿Ficha bibliográfica qué? Ah, ya te iban a desgreñar a ti. No, la otra. ¿Particular? Ficha bibliográfica particular, si no es Juana Chana y si no su hermano. Muy bien. Lo bueno que... Ah, no, y ahí sí les pongo todas. Siguiente. Instrumento que me va a servir para registrar la fuente documental que estoy utilizando en un periódico, Josué. Porque a mí, maestra. Instrumento que me sirve para registrar la fuente documental que estoy utilizando en un periódico. José, ¿amaneciste enamorado y estás pensando en el amor o qué? No. Ficha hemerográfica. Muy bien, ficha hemerográfica. Perfecto. Tipo de ficha bibliográfica que no lleva el número de páginas, Kimberly. ¿Cómo? Estás viendo la comedia y no me estás atendiendo. Ficha bibliográfica. No, ay, señor, no le hable. Ficha bibliográfica que no lleva el número de páginas donde encontramos la información. ¿La maestra? No, yo no fui. Atsiri, ficha bibliográfica que no lleva el número de páginas. O sea, a ti diciendo que la maestra no era, pero tampoco sabe cuál. Yo sé que la maestra es en la de trabajo, pero no sé. ¿Cuál sería, Neri, antes de que nos desgreñes? ¿Tampoco? No recuerdo. Fabiola y ahorita se ha sido... Ficha general. Ficha bibliográfica general. No puede ser. Acuérdense que hay dos tipos de ficha, las particulares, que son las que llevan siempre más datos, y las generales, que solo llevan el nombre de autor, año, etcétera, etcétera, ¿vale? Esas, recuérdenlas porque vienen en su examen. Siguiente. Instrumento que me sirve para registrar la fuente documental que se está utilizando en un periódico digital, Donovan. Donovan. Puede constar o Donovan o Eric. A ver, ¿quién de los dos? O Jonathan también. ¿No? Ok, Salomé. Así quiero que estén de calladitos en las presenciales, ¿eh? Salomé. La ficha cibergráfica. Muy bien, ficha cibergráfica.
Siguiente pregunta para María de los Ángeles. La referencia esquemática o temática, la referencia documental y el contenido son parte de... Aquí está uno. Son de este tamaño. ¿No? Era ficha de trabajo, pero... Ah, ya me estabas espantando. Ficha de trabajo, muy bien. Siguiente. Es la ficha donde se transcribe sin modificar nada de la fuente de información, César. Ficha de trabajo de resumen. Si no se modifica nada, no se modifica nada. Se transcribe. Es como las que tienes cuando sales con alguien. ¿Una qué? Ay, tengo una. O cuando vas al doctor, sacas una. ¿Cómo se llama? No, no. Fabiola, confío en ti. Es una ficha. No. Sí, ¿no? Una. Bueno, es de cita, quién sabe qué. Una cita de esas, ¿no? A Siri. ¿Cita textual? Ah, miren, ficha de cita textual. La que no modifica nada del texto se llama cita textual. Por eso cuando dicen, cito al autor, transcriben lo que dijo literalmente el autor. Es, por ejemplo, cuando yo les digo, y cito al director, dijo que los exámenes solo habrá 13, 14 y 15 de diciembre, ¿vale? Porque es literalmente lo que él dijo, o textualmente lo que él dijo. Muy bien. Siguiente, es la ficha de trabajo donde se destacan las ideas más importantes, ahora sí, de la fuente de información, César. De resumen. Ficha de resumen, me hubieras dicho otra, ¿no? Siguiente, es la ficha de trabajo donde se anota con las propias palabras lo que se entendió de la información. ¿Cuál sería, Briana? Paráfrasis. Muy bien, ficha de trabajo de paráfrasis. Perfectamente bien contestado. Ok, chicos, pues, ¿cuántos minutos llevamos? 27. Perfecto. Ok, a hacerles las siguientes recomendaciones. Como ustedes saben, el día de hoy es la última clase de metodología de la investigación del semestre número 3. Y pues no me queda nada más que agradecer muchísimo el que ustedes hayan estado conectados todos los días o los días que nos tocaba, que fueran tan puntuales, que hicieran divertida la clase. Yo sé que metodología de la investigación a veces puede ser muy aburrida porque es puro texto, puro leer, solamente teoría, entonces a veces puede ser muy tedioso. Y un solo tema para todo el semestre puede ser más tedioso todavía, pero ustedes hicieron muy dinámica las clases, hasta TV Notas vimos en clase, veíamos, yo vi mucho crecimiento en ustedes, de ver unos trabajos al principio que parecía que los hacían con garabatos, ahora veo que han evolucionado mucho, que han crecido mucho como personas, como alumnos. Me entregaron unos excelentes trabajos. Yo hasta me sorprendo viendo sus proyectos porque se ven muy bien hechos. Les digo que hasta me costó trabajo decidir cuál iba a poner para que se vaya a Toluca porque estaban muy bien hechos y yo hasta decía, ay, este también lo voy a dejar afuera, ay, este también. Y a veces eso es hasta gratificante como profesor, porque sabes que tienes unos alumnos que les espera muy buen futuro porque son muy buenos. Hay personas que yo veo que les cuesta trabajo, pero que aún así están todos los días esperando aprender, esperando, o no sé si tienen a Chicote aquí atrás diciéndole, órale, métete a las clases, pero es bueno tener a alguien que te ame tanto, que se preocupa porque tengas un buen futuro. Eso es excelente. Y si no lo tienes, pues para eso estás tú, para que te ames, para que te quieras y te abraces y te apapaches todos los días, porque son importantes. Y como se los dije en el otro grupo,
Yo creo mucho en ustedes, chicos. Creo muchísimo en ustedes. Por eso es que los regaño, por eso los ando arriando, por eso les pido, por eso les exijo, porque creo en su potencial y creo que cada uno de ustedes puede lograr todo lo que se proponga, todo lo bueno que quieran hacerlo van a lograr. ¿Por qué? Porque son capaces. Y si ustedes no creen en ustedes, yo voy a creer en ustedes hasta que ustedes empiecen a creer en ustedes mismos, en confiar en que son bien inteligentes. Nunca se comparen, chicos. Siempre va a haber personas que pueden ser mejores o peores que nosotros, pero ¿y qué? Yo soy único, yo voy a creer en mí y yo voy a crecer por mí, porque yo quiero ser así. Yo quiero ser exitoso, yo quiero ser grande, yo quiero ser alguien admirado. ¿Por qué? Porque le estoy echando todas las ganas. Ya les dije, yo los considero a ustedes, sinceramente, que ustedes no son del montón. Del montón ya hay muchos, pero ustedes son sobresalientes. Son personas que le echan un buen de ganas. Y eso me gusta mucho de ustedes, muchísimo. Y espero que se siga conservando su grupo y que sigan siendo los mismos alumnos, porque entre ustedes se compite. Pero hay una competencia sana. Ah, pues esta hizo bien el trabajo, pues ahora yo le voy a echar más ganas y lo voy a hacer más bonito. ¿Por qué? Porque les gusta crecer, no les gusta quedarse atrás, pero no son envidiosos. Eso me encanta de ustedes, que no hay conflictos entre ustedes. Ay, no, es que esta ya habló y ya torcí la boca y el otro habló y ay, haciendo los ojos como del exorcista. No, ustedes son compañeros en verdad. Y a pesar de que todavía no se conocen, ya se llevan bien. Eso me da mucho gusto. Y espero pronto poder conocerlos, pronto poder ver de qué tamaño son, porque no sé de qué tamaño es cada quien, nada más los he visto, pues nada más de la cara, pero hay unos que somos minito y otros que somos más grandes, no sé, pero hay que conocernos y espero que tengamos esa oportunidad de este siguiente semestre, que todos sigamos juntos, que todos sigamos pues en la escuela. Si llegamos a tener conflictos, había chicos que me decían, maestro, es que yo ya no puedo pagar la escuela. Maestro, es que mis papás se quedaron sin trabajo. Cómprate una bolsa de paletas y tráetelas a vender a la escuela. Véndelas y ve juntando y paga tu colegiatura. No le dejemos toda la responsabilidad a los papás, porque a veces no sabemos todo lo que están pasando por tenernos en este lugar. Y si hacen tanto esfuerzo por tenernos aquí, hay que aprovecharlo. Porque cuando te dicen, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante. Entonces, dedícate a ser estudiante. Échale muchas, muchas ganas, porque oportunidades solo hay una. Y cuando veas pasar el tiempo y veas que hay mucha gente que dice, ¡ay, ya viste el carro de tal! Pues sí, porque tú no sabes todo el tiempo que estuvo matándose en los libros, en los cuadernos, desvelándose por tener lo que tú hubieras querido tener si le hubieras echado ganas. Entonces, no hay que arrepentirnos después. Tenemos el tiempo, la fuerza, la inteligencia, que es lo más importante, y la capacidad para poder ser grandes, ¿vale? Les agradezco mucho el tiempo de ustedes que hayan estado conectados conmigo. Yo les voy a mandar sus promedios a más tardar el día viernes, porque ando saturada y lo que le sigue en trabajo, pero le voy a echar ganas, ¿vale? Dime, Fátima. ¿Se quiere tomar una foto con nosotros? Sí. Ah, yo sí. Dígame para posar, ¿no? Nos avisas, ¿eh? ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Y pues me divertí mucho con ustedes, mucho, mucho con ustedes. Me la pasé muy bien. Me hicieron pasar unas clases bien ligeritas y eso es padrísimo, porque como profesores, ay, dices, a veces hay grupos que en serio, y por eso se los regañé alguna vez, porque es bien feo cuando no participan y ustedes son bien participativos, por eso un día les dije, participen con todos los maestros, porque es bien feo entrar a clases donde todos están así. ¿Entendieron? ¿Dudas? Ay, cómo chocan, ¿eh? Participen, por favor, dime, Ángeles. Que le quería agradecer también a usted por habernos enseñado, por darnos tiempo de resolver las dudas también, por enseñarnos a ser más puntuales y a entregar todo a tiempo, porque pues usted
nos hizo hacernos responsables. Muchas gracias por eso, profe. Y eso me da gusto, chicos, que sí se convirtieron en responsables. Sí, y yo les dije, aquí mi tarea va a ser hacerlos responsables, y lo logré en muchos. Yo sé que no todos se han de decir, ay, esta señora está bien, Lorenza, pero sí lo estoy, pero me gusta aportar, no me gusta restar, me gusta sumar, siempre sumar, y ustedes hagan lo mismo, sumen, siempre con quien estén, así sea el señor que está barriendo allá afuera, háganle la plática, algo le van a aprender, algo le aprendemos a todos. A lo mejor le vas a aprender que tú no quieres estar el día de mañana ahí barriendo una calle, ¿vale? Porque tú quieres estar a lo mejor dándole más trabajo a más personas y haciendo algo por los demás. Entonces, otra cosa, y aquí sí los voy a regañar, aquí sí. No tengo a ninguna persona, a ninguna de tercer semestre en el club de lectura, a ninguna. Y les he dicho 1, 2, 3, 4, 5,000 veces, y nada más les entra por acá y les sale por acá, porque a lo mejor me da flojera, a lo mejor qué aburrido, pero son 20 minutos que a lo mejor pueden transformar tu forma de pensar y pueden transformar la forma en cómo vemos al mundo. Ahorita el libro que estamos leyendo se llama Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Y una de las vivencias que nos cuentan en ese libro es una persona que dice, yo no sé por qué no leí este libro antes, me hubiera ayudado muchísimo a pasar todos los problemas que tuve de adolescente. ¿Por qué? Porque a veces somos raros, le andamos cuidando la cara a la gente. Ay, ya me torció la boca. Ay, ya viste, no me saludó. Ay, ya viste, se pasó derecho. ¿Y a ti qué te importa? A lo mejor está ciega como yo y no vio, no te vio y se pasó derecho porque no te vio y tú ya estás. Ay, es que ¿qué le habré hecho? ¿Por qué se enojó? Y todos nos construimos aquí un mundo de cosas. Ay, ya se tardó mamá. ¿Y qué tal que la atropellaron? ¿Qué tal que esto? ¿Por qué? Porque somos personas que pensamos por adelantado, pero no pensamos para decir, ay, qué padre que ya va a llegar mi mamá. Qué bueno, tengo ganas de platicar con ella. No, ahorita que llegue le voy a servir un vaso de agua porque hace calor. No, pensamos cuánta tontería en nuestra cabecita. Entonces, los libros nos ayudan a tener pensamientos positivos, siempre positivos, para poder ser mejores. Entonces, los invito nuevamente, 1:40 a 2 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. En vacaciones vamos a leer, va a ser como nuestro regalo de Navidad, aprender más. Hay una alumna que tengo que es de primer semestre, para que se quiten las lagañas de los ojos. Primer semestre tengo como a 6 alumnos. No tengo a muchos, no, tampoco se satura el grupo, no. Pero de esos alumnos que tengo, chicos, esa alumna empezó a leer y bien pausada, y ahorita ya lee mejor en 2 semanas que lleva con el libro. Entonces, se avanza muchísimo. Yo los invito y espero verlos ahí algún día, aunque sea, en una clase. Si no te gusta, ya no vuelves a entrar. Y si te gusta, comprométete contigo mismo. Comprométete a terminar un libro. Nosotros ya vamos con el tercero de este año. Para mí es como el 7º libro de este año. Y eso que leí poco, ¿vale? Entonces, los invito a que lean y a que lean. ¿Ok? Cuídense mucho, los quiero mucho. Pasen una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Abracen mucho a sus familias. Quiéranlos mucho. Ahí nos mandamos saludos en el 24 y el 31. Y ponen un zapato por mí para los Reyes Magos, ¿vale? Cuídense mucho, los quiero. Bye, bye. Hasta luego, maestra. Hasta luego, cuídense mucho. Bonito día. Bye, bye, cuídense. Suerte en su examen. Buen día. Bonito día, cuídense mucho.